Con una fuerte crisis migratoria, Panamá supera el umbral de las 400.000 personas llegadas al país a través de la selva del Darién en su viaje irregular hacia Norteamérica. Este es un registro inédito. Cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá dan cuenta de que hasta las 6 de la mañana de hoy, 399.606 migrantes habían entrado en lo que va de este año al país, a un ritmo de más de 2.000 personas por día a lo largo de este mes de septiembre. Se está ante un récord histórico que deja atrás los 248.000 migrantes registrados en el año 2022. Ante esta oleada, las autoridades de Panamá ya han dicho que podría llegar a 500.000 el número de personas que crucen la selva este año. Las autoridades de Panamá claman por más cooperación internacional para administrar el creciente flujo migratorio que ha llevado al límite las capacidades del Estado y de los organismos mundiales que asisten en el Darién a los viajeros en tránsito.